La Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen Universitario, una síntesis de las principales actividades realizadas hoy en nuestra máxima casa de estudios. De nuestro país se han dicho infinidad de cosas. Se dice, por ejemplo, que tenemos un enorme potencial de riquezas naturales que no hemos sabido explotar adecuadamente. Se dijo en una ocasión que el petróleo lo era todo. Sin embargo, no fue así. Por lo que ahora debemos reorientar nuestra mirada al campo y lograr que se explote adecuadamente, porque la situación del sistema agropecuario mexicano es precaria y está apenas en vías de desarrollo. Los planes del Ejecutivo Federal establecen la base a partir de la cual se puede superar la situación actual y hace factible también la industrialización del agro mexicano. Existe una clara concepción de la agroindustria como factor decisivo en el logro de los objetivos de desarrollo y, en esto, la ingeniería industrial y de sistemas debe coordinar participadamente las acciones técnicas para la optimización de los recursos. Por tanto, es esencial la participación inter y multidisciplinaria de los ingenieros industriales y de sistemas. En esta ocasión, queremos presentar a ustedes un programa breve, pero muy singular sobre lo que es la agroindustria y lo que a través de ella se puede lograr en nuestro sistema económico político mexicano. Vamos pues a escuchar el comentario del señor licenciado Javier Arturo Aldaz García, que es licenciado en física, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Colorado College. En la maestría en físico-matemáticas, realizó sus estudios en la Universidad de Texas en El Paso. Ha sido catedrático de UTEP, de la Universidad de Texas en El Paso, del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez, de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y actualmente maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, allá en el Instituto de Ingeniería y Arquitectura. Fue jefe investigador de la Unidad para el Desarrollo del Sistema Nacional de Universidades por parte de la Secretaría de Educación Pública y en esta ocasión nos habla sobre este particular. Escuchemos pues los interesantes puntos de vista del licenciado Javier Arturo Aldaz García. Hablar de la industrialización del sistema agropecuario mexicano requiere del establecimiento de un marco de referencia que nos permita establecer conclusiones claras y específicas. Este marco de referencia está fundamentado en el hecho de que en la década de los 80 la sociedad mexicana ingresa a dicha década bajo los signos de la inflación y la recesión. Estos fenómenos no habían coincidido en la historia económica de los países capitalistas. La recesión, por ejemplo, manifiesta dentro de la economía mexicana un retraso fuerte en el sector agropecuario, provocando por ende un desequilibrio del sistema económico nacional. Algunas de las manifestaciones de este retraso son, por ejemplo, la falta de incentivos para el cultivo de granos básicos debido a los bajos rendimientos tanto físicos como monetarios, la disminución de las disponibilidades y reservas que obligan a realizar importaciones y a encarecer el abastecimiento tanto al consumo directo como a la industria, la alimentación deficiente de los grupos de menores ingresos y la liberación de una gran cantidad de fuerza de trabajo campesina. Esta desarticulación de la economía obliga al Ejecutivo Federal al establecimiento de un sistema de planeación en un intento de armonizar el funcionamiento de los sectores integrados a la economía mexicana, plasmándose de esta forma las acciones concretas a seguir en el Plan Global de Desarrollo. Dicho plan contempla cuatro objetivos fundamentales. Primero, reafirmar y fortalecer la independencia de México como nación democrática, justa y libre, tanto en lo económico como en lo político y en lo social. Segundo, proveer a la población de empleo y mínimos de bienestar, atendiendo con prioridad
las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda. Tercero, promover un crecimiento alto, sostenido y eficiente. Y cuarto, el de mejorar la distribución de los ingresos entre las personas, los factores de la producción y las regiones geográficas. En el cumplimiento de estos objetivos juega un papel primordial el sector agropecuario. En base a los objetivos marcados dentro del Plan Global de Desarrollo, es importante destacar que en el cumplimiento de esos objetivos se establece claramente el tipo de agroindustrias necesarias para el desarrollo industrial de nuestro sistema agropecuario. Dentro de la superestructura gubernamental llamada Plan Global de Desarrollo y todos los planes sectoriales que convergen al desarrollo agrario, cabe destacar que en el cumplimiento de los cuatro objetivos establecen, por ejemplo, para reafirmar y fortalecer la independencia de México, el requerimiento indispensable de que la agroindustria que se utilice sea una agroindustria que en su totalidad emplee los insumos nacionales, que produzca los bienes que requiera la sociedad mexicana y además que sea administrada por mexicanos. Para proveer a la población de empleo y mínimos de bienestar, se requiere de una agroindustria localizada en las zonas de marginación social, que es en donde el desempleo y los índices de bienestar son prácticamente insostenibles. Para promover un crecimiento alto, sostenido y eficiente, se requiere de una agroindustria integrada hacia atrás en los insumos y hacia adelante en la comercialización, que sea además capaz de retener y capitalizar los beneficios obtenidos por su actividad. Para mejorar la distribución de ingresos, se requiere de una agroindustria administrada bajo una sola línea de mando democrática, esto es, la representación equilibrada de los factores de la producción. El tamaño de la agroindustria y la localización de las mismas deberán estar determinadas por una planificación a nivel nacional. Con estas características de la agroindustria logradas a través de los cuatro objetivos del Plan Global de Desarrollo, podemos también detectar que son varios los planes sectoriales que convergen al desarrollo agropecuario y son los siguientes: Plan Nacional de Desarrollo Industrial, Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, Sistema Alimentario Mexicano, Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, Planes Anuales del Sector Agropecuario y Forestal, Plan Nacional de Turismo, Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y Plan Nacional de Comercio. Partiendo de esta base y en el cumplimiento de los objetivos, es necesario tener presente que la integración económica definitivamente deberá ser la forma de organización que tendría que adoptar toda la función productiva de la economía. Dicha integración económica estará impuesta por el avance tecnológico y la división del trabajo. Además, es necesario destacar que el marco de referencia que permite la reorientación del mercado del sistema agropecuario mexicano está dado en el Plan Global de Desarrollo. Por ende, es necesaria la participación de los ingenieros industriales y de sistemas a lograr la implementación real de las estrategias que dicho documento establece. Reiterativamente, es pues de vital importancia el conocimiento a detalle de estos documentos socioeconómicos que permitan que los proyectos y decisiones se lleven a cabo con viabilidad técnico-económica. Partiendo de estas bases y una vez analizados en términos generales los documentos de apoyo en el plan, contenidos en el Plan Global de Desarrollo, podemos nosotros establecer que la agroindustria integrada es aquella que comprende por lo menos una actividad agropecuaria, forestal, pesquera, una actividad industrial y una actividad comercial ligadas por relaciones insumo-producto y además deberá estar concebida como una unidad funcional y económica bajo un centro de toma de decisiones común con viabilidad técnico-económica que esté demostrada tanto para el conjunto como para cada una de las partes que integren dicha agroindustria. De estas breves definiciones de la agroindustria, podemos puntualizar que como sistemas industriales están sujetas las agroindustrias a las metodologías y técnicas de la ingeniería industrial y de sistemas. Dicha área de la ingeniería, en esencia, consiste en la aplicación de los principios técnicos de ingeniería, diseño,
instalación y optimización de sistemas integrales empleando hombres, materiales y equipo, con el objetivo fundamental de obtener un alto nivel de productividad a un óptimo costo. Independientemente del tipo de materia prima que se utilice en la agroindustria, esta siempre se establecerá como un sistema productivo que emplea hombres, materiales y equipos, esencialmente para la transformación de los productos. Por tal motivo, y sin ser exhaustivo, las áreas de aplicación de los conocimientos de ingeniería industrial dentro de la agroindustria serán siempre las mismas, de las cuales podremos destacar la distribución de planta, el diseño del producto, diseño del proceso, diseño de la estación de trabajo, establecimiento de métodos de trabajo y estándares, diseño del sistema de control de producción, diseño del sistema de inventarios, establecimiento de programas de mantenimiento. Estas áreas de aplicación y las técnicas disponibles en ingeniería industrial persiguen que la agroindustria alcance fundamentalmente y entre otros los siguientes objetivos: facilitar el proceso de producción, minimizar el manejo de materiales, mantener la flexibilidad de la operación, minimizar la inversión en equipo, maximizar la utilización del espacio, promover y facilitar la productividad de la mano de obra y proporcionar al trabajador una área de trabajo confortable y segura. Las técnicas hasta ahora mencionadas y algunas de investigación de operaciones e ingeniería de sistemas persiguen en esencia el objetivo general dentro de cualquier sistema industrial de sostener un óptimo funcionamiento a través de un uso adecuado de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros. Es importantísimo destacar que una de las actividades prioritarias del ingeniero industrial dentro de cualquier sistema industrial es el de trabajar los objetivos conflictivos que presentan los diferentes departamentos de cualquier sistema industrial. Es necesario entonces en estos casos acudir a las técnicas de la investigación de operaciones a través de las actividades propias de algún departamento de ingeniería industrial para evitar los problemas fundamentalmente en la pérdida de la producción que pudiesen generar los objetivos conflictivos de, por ejemplo, el departamento de calidad, del de producción y el de personal. De igual forma, es importante hacer notar que las diferentes agroindustrias establecidas en nuestro país deben de concebirse como miembros de un macrosistema al cual se le ha dado por llamar Sistema Agroindustrial Mexicano. Este hecho impone a los estudios sistémicos variables de tipo macroeconómico que son esenciales a considerar en las posibles dinámicas de los sistemas que puedan desarrollarse. En esencia, las agroindustrias que conforman al sistema agroindustrial mexicano deben ser desarrolladas bajo una misma estructura técnica para poder darle un óptimo funcionamiento a todo el sistema agroindustrial nacional. De todo esto, podemos nosotros concluir como hecho importante que la teoría de ingeniería industrial y de sistemas, que es el de la integración de un equipo multidisciplinario que permita la realización técnica de las acciones establecidas dentro de los planes de desarrollo para lograr el adecuado funcionamiento del sistema agropecuario mexicano. Debemos intentar la integración del mencionado equipo inter y multidisciplinario con una participación real y efectiva de un marco organizativo de economistas, agrónomos, ingenieros industriales, ingenieros civiles, sociólogos y otros profesionistas que puedan aportar acciones concretas y concertadas para que el sistema agroindustrial mexicano entre a la etapa dinámica de su crecimiento. A manera de conclusiones, podemos citar que la situación actual del sistema agroindustrial mexicano se reviste de variados y complejos problemas que requieren de una participación inmediata de todos los profesionistas. Para el logro de esto, debemos entender, y en su exacta dimensión, que la agroindustria no es una panacea, sino una serie de actividades que deberán realizarse concertadas a las demás actividades socioeconómicas y que conduzcan al desarrollo del país. Deberá también concebirse la agroindustria como integrada bajo una sola línea de mando, autosuficiente, bajo la dirección del campesino
y ubicadas en los lugares donde se produce la materia prima. Esto conlleva a la ejecución de programas de capacitación, tanto de la mano de obra campesina como de la capacitación administrativa de los mismos. Se deberá conservar en mente que la organización rural de los campesinos no ha sido consolidada y en muchas ocasiones se ha relegado a planos secundarios. Es por eso fundamental establecer planes de acción concreta que logren una organización rural de los campesinos más eficaz. Otro aspecto no menos importante que deberá conservarse en mente es el hecho de que la tecnología agroindustrial está en vías de desarrollo en nuestro país y, como cualquier tecnología, atraviesa por el riesgo de una posible dañina dependencia de los países industrializados. Sin embargo, las experiencias de la pequeña y mediana industria mexicana deberán ser analizadas para que a través de ellas puedan establecerse con una base firme las acciones que garanticen en cierta medida el buen funcionamiento del sistema agroindustrial mexicano. El esfuerzo del Ejecutivo Federal al proporcionar políticas, estrategias de acción y alternativas para la evaluación del sistema socioeconómico de México queda plasmado en esencia en el Plan Global de Desarrollo, el cual, al incluir al Sistema Nacional de Desarrollo Agroindustrial y al Sistema Alimentario Mexicano, deja establecida ya la estructura legal que permita la ejecución de las acciones técnicas en el cumplimiento de los objetivos trazados por el Sistema Alimentario Mexicano. De ahí podemos derivar nosotros, a manera de conclusión, que es de primordial importancia la participación real y concreta de todos los profesionistas que, integrados en una estructura organizativa de tipo inter y multidisciplinario, puedan hacer uso de las acciones concertadas dentro de los programas establecidos por el Ejecutivo Federal y que nos permita trazar programas de acción a corto, mediano y largo plazo para lograr así imponer una dinámica de crecimiento y de industrialización al sistema agropecuario mexicano. Hemos escuchado interesantes planteamientos del licenciado Javier Arturo Aldaz García. El tema, ustedes ya lo escucharon, agroindustrias. Con este tema hemos querido que usted, amigo nuestro, no solamente piense, sino que reflexione profundamente sobre nuestra participación, que debe ser decidida en todos los aspectos para que explotemos en forma definitiva y adecuada las grandes potencialidades económicas de nuestro país que existen en nuestro campo. Muchas gracias por su atención y los esperamos el día de mañana.